Estamos comenzando Viva Misiones. Sean todos bienvenidos, como siempre, el programa que les muestra todo lo que hace al mundo turístico de la provincia y la inserción de nuestro destino en otros lugares del país y también del mundo. Con muy buenas noticias para este viernes. Luego vamos a compartirla con ustedes en este espacio de media hora que tenemos los viernes y los martes en Canal 12. Por lo pronto, bienvenidos y así comenzamos. Hoy nos encontramos en la plazoleta que rinde homenaje a las Islas Malvinas. Estamos en la avenida costanera de la ciudad de Posadas, un lugar muy, pero muy colorido, con muchas flores. ¿Cómo amerita esta primavera? Un tanto particular porque está un poquito fresco, pero como siempre, tenemos mucho para disfrutar, mucho para mostrar en distintos puntos de la Tierra Colorada, así que no se pierdan esta edición de Viva Misiones. Vamos justamente a la zona de El Soberbio. Recordamos lo que fue la ultramaratón Yabutí y esta combinación del deporte y el turismo, de lo cual se va a hablar cada vez más, no solamente a nivel provincial, sino por sobre todo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque va uno de la mano del otro. Vida sana, todo lo que hace a una cuestión saludable para el ser humano, para estar mejor, para sentirse bien, y qué mejor que los ámbitos turísticos de esparcimiento, de recreación, para ser disfrutados. De esto se trata, la conjunción deporte y turismo, todo esto sintetizado en la Ultramaratón Yabutí y Feria de Turismo Selva Activa, que se llevó a cabo a mediados de septiembre en El Soberbio. Tercera carrera, intentando pasar los 70. Feliz, feliz de hacerlo otra vez más. Somos el ejército del Escuadrón de Operación de Caballería Montes 12, así que venimos en representación de los héroes Malvinas y del ejército. Es una gran experiencia y la organización año a año va mejorando las cosas, así que también incentiva que uno venga a correr. San José, Montevideo, Libertad, Rafael Peraza, Piriápolis. Estamos queriendo recorrer El Soberbio por internet, por las redes sociales, y bueno, y hacemos algo de esto en otros lugares y nos prendimos. Un gran desafío de Yabutí. Me preparé alguito para 12 kilómetros, para disfrutar sobre todo. Soy de La Plata, vengo a correr los 70, en la experiencia nueva para mí, así que vamos, esperemos disfrutar la carrera, de principio a fin. Soy la madre que lo acompaña en todas estas aventuras y la verdad que se disfruta tanto él como yo. De Neuquén. 2.200 y algo. Dos días en camioneta, sentada, para venir a correr, así que bueno. Y nos quedamos una semanita para conocer la zona, ir a las cataratas. Por supuesto que nos beneficia un montón. Ojalá que cada año siga creciendo esto, porque la verdad que es re lindo y como soberbiana, que venga toda esta gente de todos los lados, me parece increíble, muy lindo. Que gane el mejor. No, el mejor no. Yo no. Pero, no, no es el mejor. Prohibido se tranca, mirá cómo está el mejor. Listo. San Ignacio, Misiones, San Ignacio, aguante. Sí, yo soy de Mendoza. Es la primera vez que participo y no la última. La primera de varias. 69, 42. Y por la próxima vengo por 70, mínimo. Mirá, están por regar los 42 kilómetros. Este es el recorrido de los 42 kilómetros de Ultra Yabutí. Y hacemos hincapié en esto, salud, deporte, bienestar físico y también mental. De todo esto se trata, el sentirnos bien para pasarla bien.
Es por eso que comenzamos este camino que une el deporte, el turismo y la salud. Por lo cual, el ministro de Turismo de la provincia, junto al ministro de Salud Pública, Oscar Herrera Huat, estuvieron en el lanzamiento de lo que fue la carrera ultramaratón Yabotí. Recordamos esa nota. Perfecto, listo para largar este día increíble que parece de noche, pero así es nuestro hermoso clima de Misiones. La gente se quejaba del calor, así que les trajimos un poquito de fresco para que disfruten la carrera con un poquito de humedad. Así que muy bien, recién viste la largada de 26 kilómetros, la gente feliz, 1.200 corredores recorriendo nuestra selva, nuestra biósfera, y bueno, eso es un orgullo para los misioneros. Sí, la verdad que es muy lindo, estoy muy, muy contento, quiero agradecerle al ministro de Turismo, a Sergio, por la invitación. Es una oportunidad única para ver algo tan lindo, tan bueno, tan saludable, ¿no? Y en lo que tiene que ver con la salud también, el apoyo constante desde todos los sectores que nos brindan. Se conjuga el deporte, la salud, el turismo, el marco de la naturaleza, la ecología, realmente es algo imperdible. Corredores significa por lo menos 3.000, 4.000 personas. Me parece que es un hecho histórico para la zona, porque no es solo el Soberbio tiene 800 plazas hoteleras y el San Vicente está lleno, Aristóbulo, hasta hay gente en Oberá. Me decían que hubo gente alojada en Apóstoles también. Así que muy bueno, gente de 8 países distintos, hasta corredores de España, de Marruecos, Venezuela, bueno, Brasil, Paraguay, por supuesto, y nuestro país. De los 1.200, solo 200 son misioneros. 1.000 vienen de otro lugar, significa que son turistas que vienen y que gastan y que se quedan por la provincia, porque muchos vos hablás, ya habrás hecho los testimonios, vienen de otro lado y ya se quedan varios días en Misiones. Y esa es la idea, conjugar, pasarla bien, disfrutar, deporte, salud y turismo. Por el tipo de evento que es, que justamente lo que hace la gente que participa de estos maratones son todos aventureros y son personas que están dentro de las actividades deportivas, realmente tuvimos muchos interesados, a mucha gente le gustó la propuesta, así que consideramos que esto es muy positivo para el evento Misiones Aventura, porque como tenemos una fecha próximamente el 8 de noviembre en Aristóbulo del Valle, considero que se va a sumar mucha gente nueva de distintos puntos del país e inclusive probablemente de Paraguay y de Brasil. Bueno, soy Ademar Galeano, tengo un emprendimiento agro galeano que se llama el tema de producción de la citronela, la cual estamos ofreciendo acá el aceite puro y el repelente a base de citronela al 10%, en la cual esto es un producto orgánico, natural, que viene con todos los beneficios que tiene la citronela. Esperemos que disfrute la gente, que aproveche lo que es la citronela. ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudia, es mi nombre. Y acá estoy con mis amigurumis. Ellos son unos muñequitos, todos tejidos a mano. Vienen de la cultura japonesa. Ahora en este momento les llaman muñequitos de apego. En realidad ellos proponen mantener el espíritu del niño que llevamos dentro vivo y te proponen respirar, sonreír y hacer una pausa. Y me parece re lindo, ojalá hubiese más actividades así que movilicen al pueblo y que traiga mucha gente. Hace muy bien estas propuestas así, ¿eh? Soy Sandra, nosotros elaboramos los helados Sabores de Moconá, son helados artesanales. Y bueno, vinimos acá para que conozcan tanto el pueblo como la gente, el turismo. La verdad que me encantó, porque tengo más contacto con el público, a mí me gusta estar con la gente, me gusta hablar, digamos, un poquito. Me ponen un poco nerviosa porque no me gusta. Pero no, me gusta porque aparte hacemos conocer los sabores, el lado
Sabores de Moconá. Sobre todo con los familiares de los que están corriendo la maratón, que ahora están esperando que lleguen y están por acá y se acercan, y entonces con el telescopio estamos mostrando algunas aves que se ponen en el Guapoí que está acá enfrente, acá mismo en esta plaza que está enfrente a la feria. Estamos viendo un hornero armando el nido, tangará bonito, tangará común, celestino, naranjero. Estamos viendo bastantes aves, muchas muy lindas. Y con eso, bueno, tratamos de entusiasmar por ahí a los que vinieron para la ultramaratón, a ver si vuelven a Misiones para hacerse unas vacaciones observando aves, por ahí en los distintos lodges que ofrecen el producto aves, ofrecen caminatas de observación de aves. Y Misiones, bueno, es un lugar ideal. ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Dorado! Misiones, grande. Acá recargando un poco la batería. 42 y van 30, 300, ¿no? ¿Cómo va? La verdad que bastante bien, muy contento de estar nuevamente acá y correr esta carrera, muy lindo. ¿Qué pasó? No, tuve un pequeño golpe en el kilómetro 10 que me torcí la mano y bueno, ahora tengo que inmovilizar hasta que desinflame un poco. Llegué primero y bueno, la de 100 kilómetros. ¿De 100 kilómetros? El ganador. Sí, supuestamente, supuestamente, sí. Es la mayor exigencia, ¿no? Sí, la verdad que es una carrera dura y extrema por el tema de la humedad y el calor. Estamos re lindo, la carrera espectacular. Casi todos hemos participado con muy buenos resultados, así que estamos todos súper contentos. ¿Cuántos son aproximadamente los del equipo y de qué lugares de la provincia? Y hoy aproximadamente entre 30 competidores más o menos participamos en las distintas distancias, desde 12, 28, 42, 70 y 100 kilómetros, sí. ¿Y qué lugares de la provincia o son todos de Posadas? Y la mayoría somos de Posadas, pero hay competidores que son que están asociados al club Yaguareté, al equipo Yaguareté, hay de Ciudad del Este, hay dos competidores que suelen venir. ¿Tu nombre? Patricia Alonso, ¿cómo estás? Patricia, ¿en qué corriste? 100 kilómetros. Bien, la verdad que mucho mejor de lo que pretendíamos, ya que estábamos medio tranquilos entrenando por cuestiones laborales, familiares, todo, así que bueno, bien, contentos. Sí, a esta sí corrimos juntos. ¿Llegan juntos? ¿Cómo es el tema? Sí, salimos y llegamos juntos. Pero no todas las carreras las hacemos así en pareja, o sea, este año ya participamos de varias carreras, de como 7 carreras, ultramaratones, y bueno, y la verdad que en varias salimos juntos a veces, depende cómo esté entrenado cada uno, ya nos ponemos de acuerdo antes y decimos, bueno, vamos juntos o no, así que, pero bien. Jorge Fures Pires, de San Vicente, Misiones. ¿Viste el podio? Sí, venía del año pasado, los 42, y entré tercero en la general y segundo en la categoría. Y ahí este año, como salió la de 70 kilómetros, me preparé para esta y le dije, voy a dejar todo y va a ser mi día espectacular, va a ser mi mejor día si llego a ese podio. Tardado como 18 horas, 16, 17, por ahí. Ahora tenemos que averiguar bien porque se me reinició el cronómetro, pero una carrera bastante linda para disfrutar. Mirá, un poquito lesionado. Lesionado,
Pero bien, bien. Sí, lo importante creo que es disfrutar igual. ¿De dónde sos? De Buenos Aires, Grazategui. Mi mamá, mi hijo, mi hija también está por acá, también corrió 26. Ah, padre e hijo. Padre e hijo y mi hija. Hizo 26 kilómetros ella. Y nosotros somos unos kamikazes porque hicimos dos fondos de 15, dos de 16 y un fondo de 28 y con eso vinimos acá a tirarnos la pileta y que salga. A través del programa Plan Techo que lleva adelante el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional de la Provincia de Misiones, se llevan realizadas por la Unidad de Gestión Plan Techo 123.542 soluciones habitacionales y 18.329 en ejecución. IPRODA, Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, Gobierno de Misiones. Agropecuaria Misiones. Pollitos bebé, fertilizantes, alimentos balanceados, maíz, semillas, ventas por kilo y por tonelada. Todo al mejor precio. Agropecuaria Misiones. Teléfono 03743-477547. Agropecuaria Misiones, Ciudad de Puerto Rico. Una de las siete maravillas del mundo. Diversión, relax, sabores, aventura. Todo en la ciudad de las cataratas. Te estamos esperando. Iguazú. Naturaleza todo el año. Iguazú, ente municipal de turismo.